La moñería. Así. Suscríbete, dale like y compártelo. Sí. No olvides activar la campanita. Miren qué sucio quedó. Esta niña es de veras todo terreno. Le arrancó las piedritas que tenía por aquí y quebró la diadema. Lo tenía pegado sobre una diadema y se rompió la diadema. Me imagino que la tiró y se paró en ella, no sé. Pero vean qué sucio está lo blanco. Voy a lavarlo con la resina puesta para que vean que no se daña. Vamos a agarrar un poco de agua y lo vamos a lavar aquí con la mano izquierda, porque con la derecha estoy agarrando el teléfono. Este es un mini video para demostrarles cómo es que deberían de lavar sus moñitos, de preferencia a mano. No, mucha gente dice que los mete a la lavadora. Yo la verdad no aconsejo la lavadora, porque aparte daña los tejidos, daña todo. Entonces, solo que fuera el ciclo de suave, de ropa muy delicada, tal vez, y solitos, a lo mejor sí aguantan, ¿no? Miren, como que se le quita, pero no muy bien. Voy a dejar aquí el teléfono. A ver si agarra. Mientras yo lo tallo, no se puede. Voy a agarrar con esto. Espero que se vea. Para poder tallarle, porque está muy pegada la tierrita, el polvito, no sé qué cosa le hizo. Y lo voy a dejar remojando un rato. Esperemos que se le quiten las manchas de polvo. Miren la resina. Esta resina la monté yo sobre pellón. En la parte de atrás no tiene nada. El pellón no tiene resina. Es el puro pellón, que viene siendo como una especie de papel con algodón. Papel con tela, cartoncito. No sé el pellón qué material será. Pero está soportando, ¿eh? Vamos a ver al final cómo nos queda nuestra resina. Y cómo queda el moño de limpio. Parece que ya está. Lo blanco ya está. Blanco. Nada más que lo voy a dejar otro ratito ahí para que se le termine de blanquear bien. Y cuando esté seco también se los voy a enseñar, ¿va? Así es como queda blanco nuestro moñito, ¿eh? Vamos a secarlo. Así quedó el moño. Ya terminé de lavarlo. Disculparán el ruido que andamos haciendo, pero estamos arreglando la casa. Miren, si se fijan, la resina no le entró agua, no se decoloró, no le pasó nada. Está normal, el listón igual, blanco, limpio. Ya nada más voy a terminar de decorar aquí donde se le despegaron sus piedritas. Poner un moñito y listo. A ver qué les parece la lavada de resina. Antes de despedirme, quiero agradecer a todas las chicas que participaron. Algunas ya me mandaron fotos de sus premios que les mandé. Quiero agradecer también a todas las que han hecho posible que este canal siga creciendo. No olviden compartir y darle like, chicas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.